Twinkies, estamos en un nuevo vídeo y como ya os dije en el vídeo anterior, voy a continuar abriendo los sobres de Amiibo de la serie 5 que tenía guardaditos por ahí. Nos queda por abrir este paquete enterito, no sé qué va a salir, espero que salga algo súper chulo. Y ya sabéis que si sale alguno repetido, pues haré sorteos en mis directos de Twitch o en Twitter, porque yo creo que saldrá alguno repetido. Vamos a ver, estoy muy nerviosa, chicos, muy muy nerviosa. En el vídeo anterior salieron vecinos bastante buenos, me quedé bastante contenta. Así que vamos a ver si en este vídeo también tenemos suerte y salen vecinos buenos. A ver, buenos, todo es relativo, ¿no? Bueno, depende, hay gente que le gustan unos vecinos y hay gente que le gustan otros. Entonces lo que para mí es bueno, a lo mejor para vosotros no. Pero me salieron vecinos que me gustan, así que perfecto. Vamos a abrir la cajita. ¿Cómo se abre? No la quiero romper demasiado. Es que se abre por aquí. La voy a romper. Es que lo estoy viendo venir. Es que la voy a romper porque soy muy lerda, chicos. Se abre por aquí. Creo que la he roto un poco. Con cuidado, pero es que estoy muy nerviosa, chicos. Me encanta hacer unboxings. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, cuando haga compritas, no es que esté comprando todos los días, pero cuando haga compritas de cosas, si os gustaría que lo comparta así con vosotros en vídeo, dejar un pinky like para que yo lo sepa y un comentario, porque hay veces que sí que me compro algún caprichito o alguna cosa y pues si os gusta, a mí me gustaría compartirlo con vosotros. Vamos a abrir la cajita. Se ha quedado aquí medio rara. Se ha quedado medio rara. Quería colocarlo de tal forma que se vea bien, pero bueno, lo vamos a dejar así, que yo pueda pillarlo. Y vamos a ir sacando sobres. Vamos con el primero. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. De hecho, creo que vamos a hacer una cosa. Para que sea más rápido, vamos a abrir varios sobres. Así, para empezar. Vamos a abrir varios sobres y luego vemos qué hay dentro. ¿Qué os parece? Yo creo que está bien así, porque además así no tardamos tanto. Y aquí hay 25 sobres, si mal no recuerdo. Sí, 25 sobres. Vale, chicos, tenemos aquí 4 sobres para ver lo que hay dentro. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, esta me ha salido repetida, que de hecho no lo dije en el vídeo anterior. Me ha salido repetida. Creo que tengo 3 cartas de estas de Alexis, así que estas las sortearé en Twitter o en mis directos de Twitch. Y tenemos un gato, como sea Narciso otra vez, chicos, como sea Narciso otra vez. ¡No me lo creo! ¡Otro Narciso! Vale, vale, este va a ser para una amiga, para mi amiga Marta. Y este es Rodri, que también sale repetido, así que este también lo sortearé por ahí. Pues han salido dos Narcisos, Marta, no sé cómo lo ves, pero un Narciso se va para ti. Y bueno, chicos, ya sabéis que si vuelve a salir otro Narciso, otra Mónica, que ya nos salió en el vídeo anterior, pues ese es para sortearlo con vosotros. Vamos a ver, ta 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 ta. ¡Oh! Otro repetido de Ulises, chicos, ya tenemos 2 Ulises para sortear. El perrito, por si no visteis el vídeo anterior, el perrito amarillo. Es muy mono, en verdad, ¿eh? Parece que tiene pinta de perezoso, decidme en los comentarios, no estoy segura. Y, vale, me vuelve a salir Marlo repetido, que también me salió en el vídeo anterior. Y bueno, aquí tenemos a Rafa, que también está repetido. Bueno, bueno, ya se empieza a repetir un poco, pero a ver, es normal porque hay muchas cartas, ¿vale, chicos? Normal. Vamos a ver quién hay por aquí. Otra Corcelia, chicos, ya teníamos una Corcelia. Pero otra Corcelia, ni tan mal, ¿eh? Y... ¡Ay, esta también ha salido repetida! ¡Auri, chicos! Y de especial tenemos a Sócrates. Este todavía no me había salido, aunque ya tengo tarjetas Amiibo de Sócrates de otras series. Pero esta sí que ha salido repetida. Y chicos, si os gusta que haga vídeos abriendo cartas Amiibo, puedo hacer más vídeos abriendo cartas Amiibo, pero de otra serie, para que no me salgan repetidos y repetidos. Si es que os gustan estos vídeos, ¿vale? Si lo apoyáis, puede ser que traiga más vídeos de abriendo sobres de Amiibo. Vamos a ver, el pingüino me ha salido ya también, es Gabino. El pingüino me salió también, si mal no recuerdo. Y... ¡Oh, Ariel! Chicos, Ariel también había salido, así que uno para sortear. Y aquí tenemos a Tilly. Vale, pues este personaje es monísimo, ¿eh, chicos? Decidme en los comentarios qué opináis de este personaje. Es un chico y es perezoso. ¿Nos parece una monada? A ver si lo puedo enseñar bien la carta, aunque imagino que ya lo habéis visto por ahí en internet. ¿No os parece súper bonito? Me parece muy, muy bonito. Yo creo que lo acabaremos invitando. Quizá que mueva boliche una temporada para invitarlo. Ya lo veremos, chicos. Pero me gustaría tenerlo en mi isla, la verdad. Vamos con otro sobre. Al final voy a tener que hacer un montón de vídeos. Yo creo que este va a ser el último vídeo, chicos. Si no, voy a tener un montón. ¡No, no te creo! ¡Chicos! ¡Tataratatán! ¡Un Fibrilio! ¡Un Fibrilio
fibrilio para sortear con vosotros. Un fibrilio para sortear. Iré haciendo sorteos de las cartas, ¿vale? En Twitch y en Twitter. Quizá hago alguno en Instagram también. ¡LOL! ¡Ramón! Ramón es uno de los personajes favoritos de Marta. Mira, Martita, lo que me ha salido, Ramón. A mí no me gusta mucho Ramón, pero a Marta sí que le gusta mucho. Tenemos por aquí a Estela, que este tampoco ha salido, creo. Ahora no estoy muy segura de si me había salido o no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir, como antes, 4 sobres, porque tenemos un montón. Y los vamos a ir sacando. Vamos a abrir primero los 4 sobres así. Porque si no voy a tardar mucho, chicos. Prefiero hacerlo así, es más cómodo. Vamos a hacer así 4 y luego ya abrimos otros 4. ¿Qué os parece? Yo creo que es mejor. Vamos a ver qué va saliendo, pero estoy contenta. Aunque salgan repetidos, estoy muy contenta porque me gustaría hacer un sorteito para vosotros. Así que estoy contenta. De hecho, no sé si me falta alguno por salir. Dice aquí cuáles son los vecinos que pueden salir, ¿no, verdad? Porque me gustaría saber cuáles me han salido y cuáles no. Ahora no estoy muy segura de cuáles me faltan y cuáles no. Vamos con otro sobre. Este es... un pulpo, será el pulpo robótico. Sí, el Octoberto ya me había salido también. Así que este será para sortear. Petri también había salido, chicos. Así que también será para sortear. Es muy mona, ¿eh? Me parece muy graciosa. Más que mona, me parece graciosa. De hecho, a Petri la tengo puesta de profesora en mi escuela de la isla de vacaciones. Y a Miko. Miko no me había salido. Qué mono es. Al principio, cuando vi el Nintendo Direct, me emocioné un montón porque pensé que Miko iba a ser un vecino que lo íbamos a poder invitar a nuestra isla. Y no, es un personaje especial. Me decepcionó un poco porque es que es tan mono. Pero bueno, está bien, chicos, a lo mejor. No sé si a Miko se le puede hacer una casa de vacaciones, no creo, ¿no? Vamos a ver. Pingüino, ah no, el pájaro de antes, 1. Este sí que nos había salido. No me gusta mucho, la verdad. ¿A vosotros os gusta? Y por aquí tenemos otra Mónica, ¿vale, chicos? Tenemos una Mónica para sortear también. Y de personaje especial, Matías, que no me había salido todavía. Matías también me hace mucha gracia. Este personaje me hace un montón de gracia, sobre todo su voz y demás, me hace mucha gracia. Y bueno, vamos con otro sobre. Osito. Creo que Osito no me había salido de ninguno, chicos, ¿no? ¿Quién es? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Rosenna! ¡Chicos! ¡Rosenna! ¡Guau! ¡Wow! ¡Sí, me faltaba este! Es que ya me he quedado un poco perdida, que ya no sé ni qué personajes podían salir en estos sobres. ¡Rosenna, me encanta! Lo malo, chicos, no la invité. Ahora tengo a Menta. Lo malo es que la personalidad presumida no me gusta mucho en general, pero es que el personaje es tan bonito. Me encanta este personaje. Y tenemos... otra vez la osa, Carmela, otra vez me ha salido la osa y la podemos sortear. Y Tendo y Nendo de personaje especial, me gusta lo que va saliendo, ¿eh? Vamos con otro sobre. Ta, 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 ta. Avestruz, nos salió Río, que creo que ya salió antes, que os dije que el pelo lo tenía un poco raro, los pinchos estos de aquí. Ya había salido antes. Y... una cabra. ¿Será Morfeo, chicos? ¡Morfeo! ¡Sí! ¡Bien, chicos! ¡Morfeo! Esta también la quería. Porque aunque prefiero a Carmelo, chicos, es que mirad qué bonito es el personaje. Además, nunca descartaría volver a repetir algún personaje, sacar otro. Creo que en mi isla iré haciendo cambios para que no sea demasiado aburrido los vídeos. Y de especial tenemos a Canelita de nuevo. Bueno, bueno, ¿cuántos sobres quedan, chicos? Veamos. Vamos a ver cuántos sobres nos quedan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 sobres, chicos. ¿Qué hacemos? Voy a abrir unos cuantos más. Es que no quiero hacer un vídeo demasiado largo. A ver, 4 sobres por aquí. Y 4 sobres por aquí. 4 sobres por aquí y 3 por aquí. Yo creo que vamos a abrir otro paquete más. Bueno, no lo sé, vamos a ir abriendo. A lo mejor los abro todos, chicos. A lo mejor sí los abro todos, ¿vale? En este vídeo. Vamos a ver qué hay por aquí. Voy a ir quitando todo esto. Los vamos a abrir todos, arreando. Así que vamos a ver qué hay dentro.
Y tenemos otra vez a Alexis, que ya ha salido varias veces. Creo que ha salido ya con esta 4 veces. Y... ¡oh! Otra vez Ramón. Un Ramón se va para Marta. Y ¡bu! De personaje especial. Ramón ya nos ha salido 2 veces. Vamos con otro sobre, chicos. A ver qué hay en este. Ya se van a empezar a repetir bastantes, pero bueno. Vale, este es un koala, que es Felicia, que también nos ha salido ya una vez. ¿Verdad? Está mona. Y el pingüino, que ya van 4 veces que sale. Y Pili. Pili creo que no me había salido todavía. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Aparte, me he dado cuenta antes, revisando las cartas, que Canela me ha salido 2 veces, pero la carta es distinta, chicos. Ahora después, si no se me olvida, os lo voy a enseñar. Es distinta. Vamos con otro. Y este es... vale, el cocodrilo de nuevo, Roswell. Que no me gustan mucho los cocodrilos, pero bueno, igualmente ha salido repetida. Esta se va a ir para sorteo. Y... ¡oh! ¡Otra vez Petri! ¡Chicos! Tenemos una Petri para sortear. Estar muy atentos a mi canal de Twitch y a Twitter para los sorteos. Quizá que hago también alguno en Instagram, ¿vale? No lo sé aún. Y de personaje especial, Tilly. Que creo que Tilly sí nos había salido, ¿no? Creo que sí, que Tilly ya había salido. Vamos con otro. Ta-ta-ra-ta-tan. Vale, el perrito amarillo, chicos. Ulises ha salido ya un montón de veces. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Otro Fibrilio, chicos! ¡Un Fibrilio para sorteo! Vale, 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 perfecto. Y otro Betunio. Betunio sí es igual la carta a la anterior, así que este Betunio es para sortear. Vamos con otro sobre. El robot. Otra vez el pulpo robot, Octoberto. Así que otro Octoberto para sorteito. Iré haciendo los sorteos poco a poco porque son un montón de cartas. Y así tenéis más oportunidades todos de participar. No voy a sortear en lote, las voy a ir sorteando según nos interese, ¿vale? Vamos a ver... ¡uh! Esta no me había salido nunca, Zalea. Esta es nueva también y es muy bonita. Su cuerno es como si fuera una flor, o esa impresión me da. Es bastante bonita y también lleva un vestido de flores. Es bastante bonita, me imagino que esta es presumida o tiene aspecto de presumida. Y Juliana. Creo que Juliana sí nos había salido y la carta es exactamente igual, pero no estoy segura, luego voy a revisar. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es otra vez uno, chicos, que también nos ha salido con esta creo que 3 o 4 veces. Y la verdad que este no me ha gustado mucho, este personaje. Pero bueno, para sorteo, vamos a ver qué más. ¡Oh! ¡Otra Mónica, chicos! ¡Otra Mónica para sorteo! Y CJ, que también nos había salido ya. Vale, seguimos, chicos, hay un montón de cartas. No sé si lo voy a dividir en 2 vídeos o no, yo creo que sí. Vamos a ver. Otra vez el hámster Marlo, chicos, otra vez Marlo. Y... ¡oh! ¡Otro Narciso, chicos! Tenemos un Narciso para sorteo, están muy atentos, ¿eh? Y Nuria de nuevo, que esta también se va a ir para sorteo para vosotros. Vamos con otra carta. Naricia, Naricia no nos había salido todavía. Sos hormiguero. Esta todavía no nos había salido. Naricia es un poco rara, ¿no? No es fea, ¿verdad? A ver, ardilla. Y es... ¡oh! ¡Otra vez Auri, chicos! Esta Auri sí se va para sorteo porque ya ha salido repetida con esta 3 veces. O sea que tenemos bastantes cartitas para sortear. Y Camilo, que si la carta es igual a la anterior, pues también se va para sorteo porque ya me había salido también. Es muy mono Camilo, ¿eh? Vamos con otro sobre. Y este es... ¡oh! Otra vez Naricia. No me había salido ninguna vez y ahora me sale 2 veces. Naricia y... ¡otra Ariel, chicos! Otro Ariel que también se va a ir para sorteo porque ya lo teníamos. Y Mili, que todavía no me había salido. No vamos tan mal, ¿eh? Si escucháis un ruidito de fondo es que se me ha hecho tarde con el unboxing, chicos. Y Turrón, mi hurón, está por ahí dando guerra. Veamos... ¡ta-ta-ra-ta-ta! ¡Eh! ¡Otra Rosenda, chicos! Otra Rosenda que se va para sorteo. Y... otra Carmela. Carmela me ha salido con esta 3 veces, chicos. 3 veces. Y Gulliver, que no me había salido todavía ninguna vez. Es muy mono. Gulliver me hace un montón de gracia, chicos. Pero siempre me da porquería, siempre. Vamos a ver qué más tenemos. Otra vez esta. Río. Ya nos había salido Río, creo que 3 veces. Y con esta van 4. Y... ¡oh! ¡Otro Morfeo, chicos! ¡Morfeo para sorteito! Para los que os guste Morfeo. Y Alcatifa, que también nos había salido ya. Vamos con otro. No sé cuántos quedan. Vale, Tianzeng ya nos había salido antes. Creo que este es deportista, ¿no, chicos?
No estoy muy segura, pero creo que es deportista. Y vamos a ver, la siguiente carta es... ¡Oh, otra Yuki! Chicos, una Yuki para sorteo. Y total, que todavía no me había salido ni una vez. Me mola, me mola. La verdad que he tenido mucha suerte con las cartas. No sé si falta algún vecino por salir de los de la serie 5. Espero que me hayan salido ya todos, porque me gustaría tener todos los de la serie 5. Y si os gustan este tipo de vídeos, pues ya haré de otra serie también vídeos. Vale, nos ha vuelto a salir Azalea, la rinoceronte de antes. Y otra Yuki. Oye, oye, hay cartas muy buenas, ¿eh? Aquí también es que hay muchas. Y Tom Nook, vale. Vamos con otro sobre, nos quedan tres sobres. Chicos, vamos a ver qué salen estos tres sobres de aquí. Y ta, 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 ta. Otra vez Roswell, el cocodrilo. Otra vez Tianzeng. Y otro Tom Nook. Voy a ver si está el Tom Nook por aquí. Fijaros, veis que son distintas. Las que no sean iguales no las voy a sortear, pero las que sean iguales sí. Estas son distintas, pero creo que tengo una de estas dos ya repetida. Vamos con otro. No sé por qué hay cartas distintas, lo sabéis, si dan cosas diferentes, si lo escaneas o algo, porque hay cartas del mismo personaje pero diferentes en los especiales. Vale, y este es el pingüino de antes, Gabino, que también nos ha salido repetido varias veces. Otra Ariel. Bueno, otro Ariel porque es un chico. Y Fauno. Fauno no nos había salido, menos mal que me ha salido uno que me faltaba. Espero, luego voy a revisar, tener todos, chicos. Ahora me acabo de asustar, porque al salirme Fauno, que no ha salido repetido ni una vez, tengo mis dudas de si tengo todos los, o sea, todas las cartas ya o no. Y me gustaría tenerlas todas, no quiero comprar más cartas. Así que luego voy a echar un vistazo a ver si me falta alguna. Y vamos con la última, que es la koala de antes, Felicia. Y Corcelia de nuevo, una Corcelia para sortear. Y otra Canela, que esta sí que la tengo repetida. Bueno, chicos, no ha estado ni tan mal, ¿eh? No ha estado ni tan mal. Luego voy a hacer un recuento de las que están repetidas y las que no. Y en mis redes sociales, chicos, y en Twitch, iré haciendo sorteitos de cosillas, porque me hace ilusión. Aparte que también sortearé objetos de Animal Crossing que me sobren y cosas así, porque creo que puede estar muy chulo para los directos sobre todo. Pero ya lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos de unboxings y demás, si le dejáis un pinky like, pues cuando compre alguna cosita nueva haré de nuevo vídeo, o quizá que abrimos más cartas pero de otra serie, que me faltan un montón. Espero que este vídeo os haya gustado un montón. Si os ha gustado, no olvidéis vuestro pinky like para más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!